Hi ha dies en què tornes a néixer. I això els ha passat avui a Miguel i els ha volat. A mi m'ha pegat el árbol encima cuando pasaba con el coche. Se ha puesto todo muy oscuro y de pronto he visto que me caía, me he sentido el golpe y esto el árbol encima de mí. La seva és una de les històries que deixa el dia d'avui. Gràcies a Sant Rafinha. I és una de les 141 incidències registrades a Palma en just un parell d'hora. Pues ha empezado el viento y he visto empezar a volar sillas por todos lados y me he asomado para ver lo de las sillas y tal, y justo me giro y veo cómo está cayendo el árbol. Ha caído, hay una moto debajo, ha caído encima de mi coche y de un coche que pasaba. Y digo, justo he visto cómo caía el árbol, por eso salió el coche. Arbres xapats, motos per terra, carrers teats. També ha afectat a les zones cèntriques de Palma, com el Passeig de Mallorca, amb arbres afectats. Els accessos al Passeig de Sagrera o els molinats tancats. I quan has passat el pitjor, ara feien feina escarada per poder tornar a la normalitat. Estaban llamando a emergencia hace un rato y están colapsados. I doncs sí que han anat de boli, els bombers. De hecho, hemos venido a unos toldos que estaban a punto de caer y nos hemos quedado ya en el número 36, que había agarrados encima de coches, de tres coches, y un señor me ha venido a decir que aquí también, tres coches más, o sea, un desastre. A poc, les tasques aniran arribant per ajudar els propietaris de cotxes com aquest, al barri de Son Fortesa, que ha quedat sepultat per les branques. Però han de fer una ala, perquè com diuen, virtudes. Daba miedo. Bueno, pero no ha pasado nada, no ha habido desgracia, que es lo principal, y ya está, todo se arregla, la casa, las paredes y todo. Pero la vida de nosotros no.